Hola amigos de Venezuela y el mundo, bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Hechos Internacionales. Hoy comenzaremos el video del día con una gran noticia, un paso más para la libertad, un paso más para la victoria del pueblo de Venezuela. Y es que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, reconoce la delegación de Juan Guaidó como representación legítima de Venezuela. La crisis de Venezuela dominó, como era previsible, la jornada inaugural de la 49 Asamblea General de la OEA en la ciudad colombiana de Medellín, donde abundaron las críticas al régimen de Nicolás Maduro, tachado sin ambages de dictadura. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no economizó acusaciones a Maduro, incluso de cometer crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. En una rueda de prensa que dio antes de la inauguración, junto con el canciller colombiano Carlos Hall Trujillo, Nicolás Maduro es un dictador, un usurpador con todas las de la ley, con todas las letras en mayúscula. Así lo manifestó Almagro. Añadió que el gobernante es responsable de crímenes de lesa humanidad, de torturar, de tener presos políticos, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos de manifestantes, de la más profunda crisis humanitaria que ha tenido un país en este hemisferio, de la peor crisis migratoria de este hemisferio. Posteriormente, en el discurso inaugural, adoptó un tono más diplomático y pidió evitar la polarización en el organismo, que definió como la peor amenaza para el sistema interamericano porque conduce a la fragmentación y a la vulnerabilidad. Sin citar a ningún país, Almagro afirmó que la OEA debe evitar también las trampas que las dictaduras y los autoritarismos nos han tendido en el pasado y nos tienden en el presente para enfrentarnos entre estados democráticos. El discurso del secretario general contrastó con el presidente colombiano, Iván Duque, quien invocó la obligación que tiene el continente de liberar al pueblo venezolano de la dictadura. No podemos mirar a la lejanía lo que está ocurriendo. Nuestro deber es la dictadura finalizada. Nuestro deber es la dictadura doblegada. Nuestro deber es la libertad del pueblo venezolano. Así lo afirmó. Duque pidió llamar las cosas por su nombre y en ese sentido señaló que la OEA y el sistema interamericano deben ser capaces de denunciar a tiempo las dictocracias, porque por años se miró al costado cuando se estaba destruyendo, a través de esa figura a Venezuela, donde dijo que impera la más brutal de las formas de opresión. En febrero pasado, Duque y Almagro apoyaron decididamente una campaña liderada por Juan Guaidó para entrar desde Colombia con una caravana de ayuda humanitaria que finalmente no pudo cruzar la frontera. Desde entonces, el mandatario colombiano ha insistido en la necesidad de estrechar el cerco diplomático a Maduro y esta noche aseguró que el fin diplomático de la dictadura ya comenzó. Se refirió con ello a la resolución de la OEA que en abril pasado reconoció al diplomático Gustavo Tarré como representante ante el Consejo Permanente de la OEA, de Guaidó y del Parlamento, ya que no se reconoce la legitimidad del régimen de Maduro ni de las elecciones del año 2018 en las que renovó su mandato presidencial, cuyo periodo comenzó el pasado 10 de enero. Pese a los llamamientos a mantener la presión contra Maduro, existe un consenso en la región en cuanto a que una salida a la crisis debe ser por la vía diplomática y nunca por la militar. Así lo reiteró hoy Almagro en su rueda de prensa, en la que rechazó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. La intervención militar es un concepto ilegal en el derecho internacional. Nadie puede estar por ahí invadiendo otros países. Así lo enfatizó Almagro, quien reconoció que para salir de las dictaduras del siglo XXI no hay una fórmula mágica, no hay una bala de plata. Una de las consecuencias más dramáticas del agravamiento de la crisis venezolana es la migración de más de 4 millones de sus ciudadanos, de los cuales más de 1.3 millones se han establecido en Colombia, asunto que también ocupó parte de los discursos en Medellín.
Hoy debemos entre todos también ser capaces de elevar la atención de esa crisis migratoria y de obrar con fraternidad, porque en los momentos de tragedia no se puede apelar ni a la xenofobia ni a la restricción. Así lo dijo Duque. Para el presidente colombiano, es allí donde nos tenemos que hacer grandes y es allí donde tenemos que demostrarle al mundo que América Latina tiene en la fraternidad una forma de hacer diplomacia. Almagro, por su parte, elogió los pasos fundamentales que ha dado Colombia para absorber a buena parte de esa migración, con el elevado coste económico y social que eso supone. La Organización de Estados Americanos busca mecanismos para aumentar la presión y el aislamiento a nivel continental sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de ser una dictadura. El secretario general del organismo, Luis Almagro, dijo que la intención también es debatir eventuales sanciones, aunque no quiso dar mayores detalles. Pero varios países insulares del Caribe apoyan a Maduro y eso complicará lograr un acuerdo en la Asamblea General de la OEA, ya que el cuerpo hemisférico de 35 países tiene la tradición de tomar decisiones por consenso. Debemos seguir trabajando en un proceso incremental de presión y esta reunión forma parte de ese proceso, aseguró Almagro a los periodistas. Pero también reconocemos que cada país tiene el derecho soberano que le corresponda o que quiera tomar respecto a cualquiera de los temas que están en la agenda. La situación política en Venezuela ha sido el principal tema en las últimas reuniones de la OEA, un organismo con sede en Washington al que Maduro acusa de estar al servicio de los Estados Unidos. Aunque Maduro anunció el retiro de la OEA en abril del año 2017, el legislador Gustavo Tarré, designado de Guaidó, fue reconocido y aceptado en abril como representante de la Asamblea Nacional de ese país. La Organización de Estados Americanos informó que crearía un cerco diplomático como medida concreta para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. En ese sentido, Luis Almagro, secretario general de la agrupación, habría oficializado en la Asamblea General de la OEA la representación de Juan Guaidó. Del mismo modo, instó a otros organismos a asumir la misma fórmula, ya que sería la más adecuada y que acercaría la solución de la crisis de los venezolanos. Junto a la fotografía donde se le ve ocupando uno de los asientos junto a los representantes de todos los países miembros de la OEA, también señaló: América Latina entiende que el drama que vivimos en Venezuela tiene consecuencias devastadoras para sus países. Algunas personas se muestran escépticas con este tema de la OEA, pero definitivamente es un paso más para validar a los representantes de Juan Guaidó dentro de las instituciones internacionales. Es importante resaltar que este reconocimiento refuerza a la Asamblea Nacional legítimamente electa por los venezolanos, ya que esta asamblea fue la que colocó a Juan Guaidó como presidente encargado y, por ende, a los representantes de las diferentes organizaciones. La Organización de Estados Americanos simplemente está diciendo: reconocemos la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocemos a Juan Guaidó como presidente encargado y reconocemos solo a sus representantes. Esto, aunque pareciera poco, es un gran avance más en el proceso de juntar las fuerzas y mecanismos necesarios para salir de la dictadura. Otra noticia también muy importante que queríamos traerles para cerrar está relacionada con el tema de la ayuda humanitaria. Ante la aparente campaña de descrédito que se ha puesto en marcha en contra del presidente Juan Guaidó, el mandatario interino se manifestó e instó a evitar caer en la desesperanza y la desconfianza. Hay mucho del régimen utilizando esa ventana para contaminar. Aquí lo importante es tratar de comunicar oportunamente, tratar de comunicar en dónde estamos en este momento con respecto al cese de la usurpación y de los avances que tenemos que dar. Así lo expresó Guaidó. Del mismo modo, manifestó que entiende y acepta las críticas. Sin embargo, reiteró la necesidad de evitar la división. Aliados del régimen están regando noticias falsas, alegando que los alimentos almacenados de la ayuda humanitaria se estaban dañando. Para aclarar esta información, María Teresa Velandria, embajadora de Venezuela en Brasil designada por el presidente encargado Juan Guaidó, visitó el estado de Roraima para verificar el almacenamiento de la ayuda humanitaria.
Belandria supervisó cómo se encuentran los insumos que han sido acopiados en ese país, además de la distribución durante las últimas semanas. En un video compartido a través de las redes sociales, Belandria informó: "Hoy 27 de junio de 2019 vinimos a constatar el estado en que se encuentra la ayuda humanitaria que fue donada por Estados Unidos y Brasil entre los días 22 y 23 de febrero. Asimismo agregó que en el almacén se encuentra perfectamente resguardada las más de 56 toneladas de ayuda que quedan en el lugar. Explicó que una parte ya fue entregada a través de organizaciones no gubernamentales". Con este par de noticias cerramos este video, pero no sin antes pedirte que por favor nos dejes tu opinión abajo en la casilla de comentarios. ¿Qué opinas de que el representante de Guaidó en las organizaciones de Estados Americanos ahora esté legalmente reconocido? Recuerda también darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas siempre al día y notificado de todo lo que sucede en Venezuela. Esto fue Hechos Internacionales.